buenas tardes. La primera misa de un nuevo sacerdote es un acontecimiento que no puede ser considerado como una devoción personal en este momento tan esperado. La celebración en sí misma va mucho más allá de cualquier cualidad o deseo humano. Es el misterio pascual celebrado, pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa acción de Jesucristo que tiene su realización en tiempo y en nuestra historia. Su caminar y ejercicio ministerial. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, en este día lleno de bendición en la que celebramos la primera Eucaristía, la cual la comunidad también se llena de júbilo con el Señor en esta celebración de acción de gracias por el don de la vocación de nuestro amigo Padre Víctor. Con mucha alegría, recién ordenado sacerdote, presidirá su primera misa en nuestra comunidad. Puestos de pie, damos la bienvenida a nuestro nuevo sacerdote y a los concelebrantes y cantamos nuestro canto de entrada. Sobre la tierra, al mirar el Hijo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto. Qué gusto estar aquí de nuevo en Fresnillo, en esta parroquia tan querida que me ha recibido desde el día 1 de febrero como diácono y a la que llego ahora de una manera completamente nueva como sacerdote. Me da mucho gusto poder estar aquí esta tarde y presidir por primera vez la Santa Eucaristía en este templo tan significativo para nosotros, también para los sacerdotes, por ser el templo dedicado a San Mateo Correa, nuestro santo sacerdote zacatecano. Qué gusto estar rodeado de esta comunidad que pues es signo, es figura de toda nuestra iglesia, con la presencia de los laicos, con la presencia de religiosas y la presencia de mis hermanos sacerdotes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a disponernos para participar con fruto en esta celebración. Vamos a pedir al Señor que sea Él el que disponga nuestros corazones, que nos conceda el don de la conversión para que nos podamos acercar más dignamente, alimentarnos de su palabra y de la mesa de la Eucaristía. En un momento de silencio pidamos a Dios su misericordia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios clementísimo, inclina tu oído a mis plegarias e ilumina mi corazón con la gracia del Espíritu Santo, para que se libre dignamente tus misterios, sirva con fidelidad a tu iglesia y merezca amarte con caridad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, hermanos, tomen asiento para que escuchemos juntos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar Señor. Hallé a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, a fin de que mi mano lo sostenga y lo revista de valor mi brazo. Gloria es la misericordia del Señor. Su poder en mi nombre crecerá. Mi amor y mi lealtad serán su escolta. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, porque resucitó. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El sacerdote es consagrado de una vez y para siempre el día de su ordenación, o se va haciendo sacerdote en el camino. Yo me atrevería a decir que las dos cosas. Es consagrado sacerdote para siempre. Las manos y el corazón del sacerdote son ungidos con una unción que permanece eternamente, porque las manos y el corazón del sacerdote son ungidos por el Espíritu Santo. Por eso es una unción tan profunda que nada la puede quitar. Eso es lo que significa el crisma. El fuego del Espíritu es como una marca de fuego imposible de borrar. Y esas son las manos del sacerdote. Y ese es el corazón del sacerdote. Un corazón que lleva eternamente la unción del Espíritu, el signo de Cristo. Así que es hecho el sacerdote de una vez y para siempre. Pero también es cierto que el sacerdote tiene que ir haciéndose, y se va haciendo en el camino. Que el sacerdote tiene que ir forjando su personalidad sacerdotal. Que el sacerdote tiene que ir viviendo con los elementos que le rodean su espiritualidad diocesana. Y por eso es que el sacerdote se va haciendo cada día y todos los días en la comunidad, con la comunidad, al frente de la comunidad, en medio de la comunidad, al servicio de la comunidad. Más aún,
es la comunidad a donde el sacerdote es enviado por la iglesia, la escuela, el lugar propicio, el espacio natural donde el sacerdote se va haciendo, donde va forjando su personalidad sacerdotal, donde va viviendo su espiritualidad. No solo donde ejerce su ministerio, sino donde él mismo se va haciendo sacerdote y donde él mismo va viviendo su ser sacerdotal. Así que, querida familia, querida comunidad de Nuestra Señora del Refugio, ustedes son esa escuela a donde este hermano nuestro, recién consagrado, recién marcado con el sello del Espíritu, llega para seguir formándose, para seguir haciéndose sacerdote. Con ustedes, en medio de ustedes, y obviamente al servicio de ustedes. Es aquí, en lo concreto de la parroquia, donde han de hacerse vida las palabras del Evangelio, las palabras de esta palabra de Dios que hoy se nos ha proclamado en esta tarde. El amor de Dios que se ha hecho palpable, cercano en su Hijo Jesús, y que este Jesús ha querido compartir con todos nosotros, llamándonos y haciéndonos sus amigos, se hace vida en lo concreto de nuestra vida. De lo contrario, la palabra de Dios no tendría ningún sentido. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios purifica, sana, la palabra de Dios edifica, construye, la palabra de Dios renueva. Esta palabra tenemos que hacer la vida. Y esta palabra que el Padre Víctor eligió para su primera misa con ustedes, pues es todo un itinerario de vida. Es una palabra que ha de vivirse y hacerse realidad todos los días. No se agota, porque el amor no se agota, porque el amor lo abarca todo, lo llena todo, lo transforma todo. Jesús nuestro Señor llamó a Víctor para hacerlo su amigo, para llamarlo su amigo y confiarle los secretos del reino. Como decía el Evangelio del domingo, que Jesús les explicaba en parábolas a toda la gente, pero luego a sus discípulos les explicaba todo en privado. Que Padre Víctor, pues tú elegiste estas lecturas, tú mismo estás marcando cuál quieres que sea tu camino, cómo quieres vivir y quieres ejercer tu ministerio hoy aquí en esta comunidad y donde quiera que la iglesia te envíe. En los muchos años, así lo deseo, que el Señor te conceda en este servicio tan maravilloso, en esta vocación tan maravillosa que el Señor te ha regalado. Pues recíbanlo como padre, recíbanlo como hermano, recíbanlo como amigo, recíbanlo como hijo. Oren mucho por él, quiéranlo mucho, respétenlo, ayúdenlo, acompáñenlo, caminen a su lado, déjense guiar por su enseñanza, permitan que santifique sus vidas con su bendición y con los sacramentos que celebre entre ustedes y para ustedes. Aprendan de su enseñanza y que con él sigan caminando
sigan creciendo en este itinerario de nuestra vida, porque todos somos peregrinos. Así que felicidades por este nuevo sacerdote que está entre ustedes, que está con ustedes, que es para ustedes, que es de ustedes, que de alguna manera ustedes también lo han hecho sacerdote y lo seguirán haciendo sacerdote. El señor obispo se los ha confiado, se los ha mandado para que esté con ustedes y entre ustedes. Así que felicidades por eso. Y felicidades, Padre Víctor, por esta familia que crece día con día. Amén. Vamos a continuar pues nuestra celebración. Los invito para que, puestos de pie, profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con el gozo de formar parte de la Iglesia de Cristo y con el pleno convencimiento de que Dios nos tiene cariño y escucha las súplicas de los que se dirigen a Él, hacemos estas peticiones diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Dios, para que por medio de los sacerdotes anuncie sin cesar el Evangelio de la salvación y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que disfruten de paz y aumenten los lazos de unión y concordia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los más pobres y más necesitados, para que descubran que la buena nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos y la acepten con alegría en su corazón. Escúchanos, Señor. Para que Dios haga surgir en los corazones de jóvenes el deseo de servir a Dios y a los demás con una entrega total, siendo sacerdotes y consagrados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por los sacerdotes difuntos que han servido en nuestra parroquia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que sepamos ser los servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Presentamos también al Señor las intenciones que tiene cada uno de nosotros en su corazón y algunas intenciones que nos han confiado hermanos de esta comunidad parroquial. Pedimos por la salud y el pronto regreso de Arnoldo Marrufo Ochoa. Pedimos también por la salud de Roberto Gómez, Anita Ayala, Luis Alberto Almaraz, Alicia García,
Manuel Fernández y Briana Núñez, para que el Señor les conceda fortaleza y, si es su voluntad, también los bendiga con la salud. Oremos. Escuchemos. Por las familias de cada uno de los que estamos aquí reunidos, para que el Señor las llene de bendiciones, especialmente por las familias Triana Fernández, Fernández García y Núñez Robles. Oremos. Pedimos también al Señor por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, de nuestros familiares, amigos, bienhechores que han partido a la casa del Padre. Pedimos en especial hoy por el Padre Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, por José Manuel Carrillo Muñoz, Marcos Gerardo Uribe Piña, Lilia Robles Sánchez, Rodrigo Mayorga Pérez, Juan Manuel Flores Alanís, Francisco Javier y Mariano Ledesma, Anselmo Uribe, Sandra Fernanda Briones Ruiz, María de Jesús Rivas Medrano en su cuarto aniversario luctuoso, Francisca Carrillo Amaro, Roberto Sánchez Hernández en su primer aniversario, y por todos los fieles difuntos, para que el Señor les conceda contemplar la luz de su rostro en el cielo. Oremos. Señor Jesús, que viviste siempre cercano a los pobres, enfermos y necesitados, y que antes de instituir la Eucaristía nos dijiste: les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mismo, mueve nuestros corazones a la generosidad y al desprendimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento, vamos a continuar con nuestra celebración. Bueno, en esta primera misa, el Padre Víctor Francisco entre llevamos hasta el altar un cáliz con el que él celebrará la Eucaristía hoy y siempre, para que le dé fuerza en su tarea de pastor de almas por ser sacerdote. Casulla, obsequio de esta parroquia. La casulla simboliza la caridad que cubre todos los pecados por apoyarse sobre los hombros el suave yugo del Señor. Mira, oh Señor, el pan y el vino por las palabras de la consagración pronunciadas por el Padre Víctor Francisco y los otros sacerdotes, se convertirá en el cuerpo y sangre del Señor. Este Cristo hecho Eucaristía ha de ser el centro de la vida del Padre Víctor, como lo es de toda la vida de la Iglesia. Señor, es de pan y
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Dios Todopoderoso, estos dones que respetuosamente te ofrecemos. Y al mirar a tu Cristo, sacerdote y víctima, concédeme a mí, que participo de su sacerdocio, ofrecerme siempre en oblación espiritual agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Hosanna, Hosanna,
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero, que sirviéndote solo a ti y su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que tendiste la mano a todos para que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras estaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz,
que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Sigifredo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, San Mateo Correa, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí. Vamos a hacer tres filas, una al centro, dos a los costados. Respetando la sana distancia, por favor. Les pedimos también el cable que está aquí, usarlo, por favor. Seguiré.
como con el nido. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Si no me abres, seguiré como un mendigo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como Padre Santo, que me has fortalecido con el pan del cielo y me has dado a gustar el cáliz de la nueva alianza, concédeme servirte con fidelidad y gastar mi vida en la salvación de mis hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, pues para nosotros
Es una alegría como comunidad parroquial el recibir al Padre Víctor el día de su ordenación. El señor obispo nos ha dado la grande noticia que se quedará en nuestra parroquia. Entonces, pues estamos muy contentos, Padre Víctor, porque ahora sí ya eres el vicario parroquial de esta parroquia. Muchas gracias. Yo también estoy muy contento. Y con esta alegría, pues hemos preparado esta significativa Eucaristía. También pues les invitamos para que compartamos la alegría. Ahí ya compartimos el pan eucarístico. Los invitamos, por favor, les pido que nadie se vaya. Hay suficiente comida para convivir con el Padre y con los demás sacerdotes que nos han acompañado. Esta es su casa y les seguimos pidiendo que sigan orando por nuestros nuevos sacerdotes. Ya van 2 de ellos, de 7, que se ordenan con el Padre Víctor. Faltan todavía 5 sacerdotes, 5 diáconos por ordenarse sacerdotes. Pues yo les invito para que compartamos el pan y la sal con mucha alegría. Por favor, al terminar la Santa Eucaristía, pasamos todos aquí enfrente, por favor. Y nuevamente pues le damos un aplauso al Padre en esta bienvenida a su parroquia. Muchas gracias. Yo quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes, comunidad parroquial de Nuestra Señora del Refugio, los que están aquí, los que están aquí, pero desde sus hogares. Muchas gracias por recibirme, por enseñarme, por irme enseñando poco a poco a ser pastor y todo lo que me falta por aprender. Como decía el padre Aurelio en la homilía, pues el sacerdote también se va haciendo cada día y se va haciendo junto con la comunidad, porque es para la comunidad. Porque yo ya no me pertenezco, le pertenezco al Señor para el servicio de ustedes. Por eso, muchas gracias. Para mí es muy significativo que estén aquí en esta tarde y me encomiendo mucho a su oración. También gracias a los padres que han venido, unos de más cerquitas, otros de más lejos. Muchas gracias por estar aquí, por su testimonio de fraternidad sacerdotal, que ni me la creo, de veras. Mande. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir, padres. Miren, se los voy a presentar de allá para acá. Hasta allá, de aquel lado, está el padre Gil. Él es originario de Zacatecas y es párroco de la parroquia del Señor de la Misericordia en Pedregoso. Esa parroquia me recibió durante medio año, donde yo estuve haciendo allí mi servicio, así como está ahorita el seminarista Marco en el Sagrado. Y luego para acá está el padre Ernesto, todavía vicario parroquial. Ya no, aquí yo lo conocí aquí, vicario en la parroquia de Santa Ana. Y luego el padre Gil, otra vez, digo, otro padre Gil, él es vicario en la estación San José. El padre Edgar, en la purificación, secretario canciller de la diócesis y rector del templo de San Juan de Dios. De allá para acá, el padre José Luis Ramírez Sánchez es el ecónomo de nuestro seminario. Atrás de él está el padre Juan Carlos Gálvez, él es el vicario de aquí de la parroquia de Sagrado Corazón. Luego el padre Miguel, vicario también aquí en Fresnillo, en la purificación.
el padre Luis Fernando Alvarado, que ustedes ya lo conocen. Es párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Calera, de donde yo soy originario. Y ahora les presento al padre Saúl González Pérez. Él es mi compañero y fue el primero de nosotros en ordenarse. Y los demás, junto a él está Ricardo Herrera Alvarado, es de aquí de Río Florido, y es el que sigue. El próximo jueves se va a ordenar. Detrás está Chuy, Jesús Alberto Gallegos, él es de Zacatecas, y se va a ordenar, si Dios quiere, el 29 de junio, junto con Gabriel, que también es de Zacatecas. Ellos dos se van a ordenar juntos el día 29, y de allí seguirá para ordenarse Rafa, que él es de Guadalupe, y él se ordena el 1 de julio, y luego Raudel, que es de Cañitas, y se ordena, Dios mediante, el día 19 de julio. Pero antes, mi compañero Máximo, que él todavía no es ordenado diácono, pero pronto lo será. Somos los compañeros de la generación. Nosotros 8 somos los que terminamos el seminario, que lo íbamos a terminar en junio del 2020, pero lo terminamos hasta diciembre, y bien raro porque a todos nos dio COVID y sabe cuánto. Somos la generación COVID. Nosotros pensamos que íbamos a ser la generación del sino, pero pues no, que la generación COVID nos dice. Somos nosotros los que estamos ahorita en este proceso. Están las ordenaciones. Y pues al padre Cristian ya lo conocen, nuestro párroco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias también por organizar este día. Esta tarde, pues, la celebración por el cáliz, por el ornamento, que es así como que lo más vistoso, pero todo, las flores, el traer el altar, el realizar la transmisión, el tomar, el preparar el convivio que vamos a tener a continuación, todo lo que no he mencionado. Y muchísimas gracias a toda la comunidad parroquial por todo esto. Y pues a usted, padre, que nos encabeza en la caridad. Muchas gracias por todo. Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga, Dios les pague. Y bueno, pues ya les dijeron, nadie se puede ir, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, ahorita nos ahí enfrente. O si gustan aquí enfrente, los saludo y luego ya van pasando. Gracias a sus papás que lo apoyaron para que esté aquí con nosotros. También mis papás que están aquí en la primera fila. Y mi hermano. Y su novia. Y allá están mis abuelitos. Y están aquí también mis tías, mis primas. Muchas gracias a mi familia que me acompaña. No se me olvidaban, pero no les gusta llamar la atención, ¿verdad? Y por eso dije, no, pues así ustedes saben cuánto quiero y cuán agradecido estoy con ustedes también. Y por todo, por toda la vida. Muchas gracias también a ustedes. Gracias a todos. Si gustan ponerse de pie para que terminemos nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. Inclinan la cabeza para recibir la bendición. Con todas las bendiciones del cielo y los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Amén.
que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración de la Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos. Que sigan pasando buena tarde. Adiós. Qué bonito. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde, noche, que Dios los bendiga. Gracias. Necesiten tus ganas de vivir.